Bueno, egunon guztioi eta ondo etorriak bilduren izenean. Os hemos convocado a esta rueda de prensa para daros a conocer una moción que vamos a presentar en los ayuntamientos y juntas generales de Araba y Vizcaya sobre el último acuerdo tomado por el Consejo de Administración de la BBK y la Vital sobre la nueva representación de ambas entidades de Kutxabank, así como para mostraros nuestra postura sobre la ley de cajas, que por supuesto ha iniciado ya su tramitación en el Parlamento de Gasteiz. En la moción, Bildu reitera su rechazo al acuerdo entre PNV y PP, con el apoyo activo del PSE en Araba, del que ha nacido el primer Consejo de Administración de Kutxabank y que ha quebrado el Consejo Político con el que nació la institución y que tuvo así el refrendo de las asambleas de las tres cajas. No podemos menos que denunciar que el acuerdo político entre PNV y PP para hacerse con el control de Kutxabank ha convertido en agua de borrajas el acuerdo del contrato de integración, aprobado efectivamente en las tres asambleas, por lo que exigimos que se reconsidere el tema y se anulen los términos pactados para disminución del número de miembros del Consejo de Administración. Este acuerdo tiene el doble objetivo y el efecto de conseguir el control efectivo y absoluto de uno de los mayores instrumentos económicos de los que disponemos, además de cerrar las puertas a la participación de una parte de la representación de la sociedad de Araba, Vizcaya y Gipuzkoa. Estrechamente relacionado con la representación de las instituciones públicas en Kutxabank está la Ley de Cajas, que ha comenzado su tramitación en el Parlamento de Gasteiz, una institución cuya representación no responde actualmente a la realidad política vasca. La primera consideración que debemos hacer al respecto es que Bildu, la primera fuerza en número de concejales de Euskal Herria, no tiene opción de participar como tal en la redacción de la ley, a pesar de que afecta de manera importante a la representación futura de los ayuntamientos en los órganos de control de las tres cajas y de Kutxabank. Por eso instamos de manera formal al Gobierno de Lakua a abrir cauces de participación para que Bildu, sus representantes institucionales, puedan participar en la tramitación de la ley exponiendo sus planteamientos y realizando aportaciones a la misma. Los alcaldes y concejales de Bildu reclamamos nuestro derecho a participar en la redacción de una ley que afecta directamente a las instituciones que gestionamos y en las que participamos. PSE y PP tienen prisa para abrir la puerta a la privatización y han impuesto un plazo de enmiendas que termina la próxima semana, el día 26, pero una ley tan importante que afecta a una materia tan importante y sensible, sobre todo en época de crisis, no puede hacerse obviando la realidad política actual, en la que Bildu es un actor importantísimo, porque así lo ha decidido la sociedad vasca. Desde Bildu consideramos que el proyecto de ley de cajas deja a estas en manos privadas, no garantiza su función social y plantea una representación institucional que tiene como objetivo perjudicar a las fuerzas soberanistas de izquierdas. Con la propuesta de ley de caja realizada, el PSE ha perdido una oportunidad para hacer una ley que haga de las cajas de ahorros y de Kutxabank una entidad al servicio de la sociedad y del país. En lugar de eso, ha optado por seguir las directrices marcadas desde Madrid, con un texto sumiso y subordinado a la ley estatal. Una vez más, el Gobierno de Lakua se nos presenta como un ejecutivo sin criterio propio que se limita a hacer seguidismo del criterio que en su día marcó Rodríguez Zapatero. Bildu, desde una perspectiva de izquierda, considera imprescindible garantizar el control público de las cajas, cerrando las puertas a la privatización. Y para ello es evidente y es necesario que las administraciones
ostenten al menos el 50% de la representación de los consejos de administración, como actualmente en lugar del 40% propuesto por el PSOE. Tampoco compartimos el reparto que se hace de la representación institucional, ya que detectamos intereses partidistas del PP y del PSOE para reducir el peso de las instituciones en las que menos presencia tienen, ayuntamientos, para primar el peso del Parlamento Vasco y de las Juntas Generales, en las que obtienen una mayor representación institucional. La propuesta del Gobierno Vasco otorga una representación del 5% al Parlamento de Gasteiz y del 6% a las Juntas Generales, que actualmente no tienen representación. En el otro lado de la balanza, los grandes perjudicados de este reparto seríamos los ayuntamientos, cuya representación pasaría del 30% al 17%. La intencionalidad política de esta propuesta es clara: rebajar la representación de las fuerzas soberanistas de izquierdas, ampliamente mayoritarias en los municipios. La exclusión de Bildu del Consejo de Administración de Cuchabank y la propuesta de ley de cajas forman parte de una estrategia para dejar fuera una forma de entender la banca pública al servicio de Euskal Herria. PNV y PP, también PSOE, comparten la idea de Cuchabank que quieren y nos abocan a la privatización del mismo. Pero desde Bildu vamos a continuar reivindicando que la fusión de cajas de ahorros es un magnífico instrumento para trabajar en la actual situación económica, siempre que el modelo que entre todos acordemos responda a la realidad política y a las necesidades económicas actuales. Es que me casco a usted.